Hey guys, welcome back to my channel. It's your girl Vanessa. Yes, that is me. That was at my quinceañera. Sorry I look crazy. I just got back from the gym, but my mom is making pupusas, which is El Salvador's most popular dish. Sorry, it's really hard to talk with a split in my mouth. But yeah, we are gonna show you everything that she does. So stick around. Hi, my name is Vanessa Garcia. Soy la mamá de Vanessa. Vamos a hacer un video haciendo las pupusas. Voy a tratar que sea lo más fácil posible para que ustedes puedan aprender un poquito. Suscríbanse al YouTube, el canal de Vanessa García, y den like también. Entonces, en un momentito vamos a preparar el queso, el chicharrón y los frijoles. Ok, la primera cosa que va a hacer mi mamá. Voy a preparar el chicharrón. Como no tengo un molinillo, lo hago con el molcajete, así. Ya está listo, so, se muele, lo pongo aquí. Y ahorita van a ver qué ricas quedan estas pupusas de chicharrón. No sé si es por el molcajete o no sé, pero quedan muy, muy, muy ricas. Entonces, ya tengo aquí la cazuela lista. Y voy a poner a freír, que se caliente un poquito el aceite. Voy a poner primero la cebolla, que se dore un poquito la cebolla. Sí, que se dore, que esté sincronizadita. Se mueve un poquito. Y va a ser el guisado para hacer la masita del chicharrón, para ponerle a las pupusas. Y ahora le ponemos el tomate, que sea bastante tomate. A veces le pongo un poquito de chile, pero ahora no le voy a poner chile, nada más así, que se dore un poquito. Ahí se le está moviendo. Ahorita, en un segundito, vamos a poner el chicharrón. Aquí ya lo tengo listo, bien molidito, en el molcajete. Y en un segundito lo vamos a poner aquí. Ahora, ya está guisadito aquí la cebolla y el jitomate. Le voy a vaciar todo el chicharrón que molimos en el molcajete. Y lo muevo un poquito. Y ahorita unos 5 minutitos bajito y ya se va a acomodar para que se haga la masita que le vamos a echar a las pupusas. Y es todo, ya nada más si ustedes quieren agregarle un poquito de chile, le pueden poner un poquito de chile o así nomás para que coman los niños así sin chile, nomás guisadito. Y quedan muy buenas las pupusas, así. ¿Ven? Ya está quedando la masita para poderle poner a las pupusas. Ya está listo y ya para las pupusas. Ok, en el procedimiento para las pupusas, vieron que ahorita hice el chicharrón. Ahora como voy a hacer tantitas de queso, le pongo el queso chihuahua o del que a ustedes les guste más. Hay de diferentes quesos.
A veces le pongo de dos quesos, lo que tenga en la casa. Ahorita voy a usar este, miren. Se pone así y para que hagamos la masita, luego tengo la crema, esta es crema salvadoreña o crema mexicana, de la que quieran. Se la pongo toda. Y para hacer la masita que le voy a poner a las pupusas, ya se la puse toda y nomás se revuelve así para que quede ya listo para poderle poner a las pupusas. Aquí mira, ya se está haciendo la masita y ya es todo. Es muy fácil. Y también voy a hacer de frijoles, ya los guisé hace un momentito, están fritos nomás, fritos, que quede la masita que se pueda poner en la pupusa, mira, no muy aguado y no muy muy duro, que quede más o menos, ¿ok? Ahora vamos a preparar la masa. Hoy voy a usar maseca, pero también casi siempre las hago de la masa de la tortillería, pero hoy vamos a hacer así de harina, que la harina esta maseca la pueden conseguir en cualquier tienda y es muy fácil. Ya tengo aquí la harina y luego le vamos a poner el agua y vamos a ir tanteando para hacer la masa así. ¿Y es mejor usar las manos para hacer la masa? Sí, sí, las manos, sí. Ya tengo mis manos bien lavaditas y ya, así las hacen en El Salvador, así, pura mano. Pura mano. Y ya ahí uno le va tanteando el agua. Super cool. Más agua. Hasta que veas que se convierta que ya masa. Está la masa buena. Y vi que aquí pusiste los frijoles y el queso y aquí vas a poner el chicharrón. Wow, se ve bonito. Ok, ya batí muy bien la masa y le tanteé que quede más o menos buena, mira. Ya se puede hacer así, mira. Que quede y que bien, que ya se pueda tortear, ¿ve? Ajá, y aquí ya tenemos ya, todo ya listo. Ya se ve que está muy buena la masa. Y aquí tenemos todo listo, el ya. Chicharrón, los chicharrón frijoles. Guisado, frijolitos también guisaditos, bien frititos, y el queso con cremita para que se haga la masita. Cool. Y ya ahorita vamos a empezar a poner las pupusas. Y ya van a ver qué ricas van a quedar. Ok, aquí tengo el curtido. Hace 2 semanas que lo hice para que quede muy, muy, muy bueno. ¿Qué está en un curtido para que sepa la gente por qué es de ese color? Bueno, le puse betabel. Betabel. O en algunos lugares le dicen remolacha. Betabel es beets, for those beets. Of you who don't know. Ajá. Entonces lo hice hace 2 semanas. Y eso lo tienes que preparar hace 2 semanas antes de que hagas. Sí, las pupusas. Hace 2 semanas, sí. Ok. ¿Por qué se tiene que preparar? Tiene repollo, cebolla, onion, betabel, beets. Se le pone poquito orégano, poquito vinagre. Y ya ahorita se sirve así en la mesa, que it's esté así so sin good. Agua. This is the best part of the pupusas. Y aquí está todo el curtido. This is, el curtido es lo que pones arriba de las pupusas. Arriba de la pupusa. And also, okay. You put on top homemade salsas, for my mom's about to make the salsa. Y si tiene unas 2 semanas... más bueno queda el curtido. Y mano, fue que te cambiaste de outfits. Wow, you look amazing. Gracias, mija. Para que salga bonito tu video. Sí. So, mami, quería saber cómo, no sé si muchos saben, pero tú eres mexicana y mi papá es el que es del Salvador. Yo soy las dos.
¿Quién te enseñó a ti a hacer las pupusas y por qué a ti te quedan tan buenas? Porque cuando fuimos a El Salvador estaban riquísimas, pero no sé, las tuyas quedan más mejor y eres mexicana. Oh, gracias, mija. A mí me enseñó a hacerlas de recién que me casé hace 31. 28 años que fui a Maryland, allá a Washington, Ajá. y una prima de mi esposo me enseñó a hacerlas. Y yo las hago a mi manera y yo, bueno, sí me quedan un poquito diferentes a las del Salvador porque creo que yo le pongo mi toque mexicano. Y mucho, mucho, mucho amor. Entonces, vamos a hacer ahorita la salsa. Y mi abuela, la mamá de mi papá, que es del Salvador, ella también te enseñó un poquito. Ella te enseñó a hacer los tamales Ella salvadoreños. me enseñó a hacer los tamales A salvadoreños. ver si un día hacemos un video de esos, porque esos también están riquísimos. Ay, sí, mija. ¿Qué tipo Bueno, de chile? yo le pongo de estos. O le puede uno poner también chile de árbol, como le ¿Y guste este le la puedes salsa. jalapeño? Este chile jalapeño, yo le pongo unos dos y asados. ¿Y cuántos Están tomates? asados. Uno, Dos y unos dos, cuatro three, tomates. four, Cuatro, five, cinco. un poquito Y ajo. hacer un poquito ajo. Y le pongo poquitita sal al tanteo. Y le pongo poquita Pimienta. pimienta. Ey, Y ey, así, ey, ey, con todo ey, mi ey, amor ey. bailando para que queden más buenas. Y pues un chorrito chiquitito de agua. Casi nada, nada. Y ya. Un prendión. Aquí. Here we go. Es nomás un poquito. O también a veces la hago aquí en el molcajete y la salsa, pero para más rápido en la licuadora. Amazing. Un prendión y ya está lista. Cool. Tenemos So as you guys can see, my mom has the comal ready to go. Ya estamos listo. Ya le puse aceite y todo. Y Tenemos aquí. los frijoles. Tenemos el chicharrón, el queso. La masa, el curtido. Y aquí va la salsa. Y esto, el curtido de la salsa, es lo que ponemos arriba de De las las pupusas. Y pupusas. ahorita vamos a empezar a tortear. Pues no yo, mi mamá. Ah, pues aquí ya tengo listo todo para las pupusas. Aquí tengo mi mandil delantal, le dicen en El Salvador. Lo compré en Aguilar es El Salvador. Aguilares, El Salvador. Y ya estoy lista para tortear mis pupusas. No sé si me quedan tan buenas como una salvadoreña, pero yo le pongo todo mi amor. Sí te quedan buenas. Buenísimas. Ok, entonces ya tengo todo listo aquí. Ya voy a empezar a hacer las pupusas. Agarro la masa, que más o menos quede un pedacito así de masa. Y luego le hago así y le volteo así. Y ya voy, la primera la voy a hacer aquí, estas de chicharrón. Y luego la cierro así. La cierro. Así. Cerradita. Y en El Salvador las hacen puro así. Pero yo para avanzar y más rápido tengo mi papelito aquí. Y le hago así. Y lista. Así más rápido y ya está caliente el comal, la pongo ahí. Wow. Entonces, ahora igual el mismo procedimiento, que quede más o menos así de masa, que no queden ni muy grandes ni muy chiquitas. Y como les digo, yo le pongo todo mi amor, me encanta la comida del Salvador. ¿Cuál pupusa es tu favorita? ¿La de chicharrón, de queso, frijoles o
En El Salvador comíamos del oroco, quién sabe de qué tanto. Me encantan del oroco. Yo soy mexicana, pero yo cuando voy a El Salvador, yo pido mis pupusas con doble loroco. Sí, está bien bueno el loroco. Y a mucha gente no le gusta el loroco, ¿verdad? Hay gente que no, pero a mí me encanta el oroco. Una prima de Camones que nos hizo de calabazas, pupusas de calabazas. Ah, sí, quedan muy buenas. Creo que la masa algo me le faltó porque se me está quedando. Voy a hacer otra. Okay, vamos a hacer otra. Sí. Que quede así como un hoyito así. Y voy a hacer otra de frijoles con queso. ¿Sí? Ahora la voy a tratar de cerrar. ¡Wow! ¡Wow! Esta salió perfecta. Ahora ya es hora de voltearla. ¡Ay! Perdón, las primeras así me salen. No, se ven amazing. Ya esas quedó bien doradita. Papi, tú que sí eres el salvadoreño verdadero aquí en la casa, ¿cómo te gustan las pupusas de mi mamá, aunque sea mexicana? Con toque mexicano, digo. Ah, sabrosísimas, mejor, son mejores que las salvadoreñas, porque estas sí traen una salsita bien picosita. Y tú con, no, tú. Con mucho sabor y me cuando encanta. Cuando tú vivías en El Salvador, ¿comías mucho chile o no? Casi no. No, nada. ¿Allá comen mucho chile? Ahora tal vez, pero antes no. ¿No? ¿Estás excited para comerte una pupusa de mi mami? No va a ser solamente una, unas 3-4. Hay de queso, de chicharrón, de camarón. Ah, voy a hacer una de solo queso, Vanesita, mira. De queso. Solo de queso. Y papi, ¿esto es tan nítido? Bueno, tú sabes. Nítido ya. Ay, ¿qué es nítido? Ya se me olvidó. Nítido, mi hermano usa esa palabra. Es nítido, como cool, está bueno, padre. Está bueno. Y papi, ¿le quieres mandar saludos a alguien? La familia salvadoreña, mi hermano. Dile, saluda. Hola, ¿cómo estás, Fede? Te la vas a perder. Mira, Lupita aquí está haciendo pupusas. Y están bien sabrosas. Si te vienes ahorita, todavía alcanzas. A Fede, a Jessica, mi tío Salva. Saluda a todos. La tía Esperanza. ¿Quién más? Esperanza, Blanca, Alcita, todas, véngase por acá. A Jerry. Ajá. Que se venga Liliana. Toda la familia de Camones. Que venga Rogelio, Nora, Vitelio, todos. Porque tenemos muchas pupusas, mucha familia. Uh-huh. Ok, ya. Saludos a todos nuestros amigos del Salvador, a Sucesos del Norte. Don Urías, aquí yo estoy haciendo unas pupusas, pues creo que me quedan buenas, eso están me dicen, riquísimas, check it out. Ok, en El Salvador ya tiene mi papá las pupusas, enséñanos, Maipa, cómo la gente prepara las pupusas. Ok, esta de chicharrón y de queso. Ok, copa. Y para comérselas, mucha gente quiere usar tenedores, cuchillos. Esto no se come con tenedores ni con cuchillos, se come con la mano. Porque si están sabrosas, hasta los dedos se va a chupar uno. Segundo paso, ok. Le ponemos el curtido. Este curtido tiene como unas 3 semanas de estar en fermentación. Está rojo, no es como los otros, de que están bien blancos, que lo hacen en el momento. Este no, este tiene mucho sabor. Es porque le puse betabel. Tiene betabel. Y el vinagre. Y ya después en El Salvador usan una salsita de tomate, pero aquí no, aquí esta es una salsa mexicana. Con la salsa mexicana. Pa, tu teléfono. La comemos acá. Typical dad, always answering the phone in the middle of us. Y seguidamente estamos acá, la doblamos y empezamos a comerla. Ah. ¿Se dobla, Freddy?
Pues mi palo dobla. Mm. ¿Cómo estaba? ¿Riquísima? Mucho bueno, como dice Vitelio, el presidente Clinton. Mira, frijoles con quesito. Yo quiero una de esas. Mm. Yo también. Y pues, ¿qué más les quiere decir a los fans de Vanessa García que están viendo este video, que han querido ver más cosas salvadoreñas y mexicanas? Gracias por estar viendo el video de Vanesita. Con todo mi cariño, espero hayan aprendido un poquito. Cualquier pregunta, pónganla allí y con mucho gusto les podemos explicar. Expliqué muy rápido un poquito de cómo hice cada cosa, pero espero que hayan tenido una idea. Y pues saludos a todos, suscríbanse al canal de YouTube de Vanesita y denle like. Y mucho gusto de saludarlos aquí, mi familia y yo. Ahorita vamos a degustar las pupusas, que yo ya me estoy muriendo por comerme unas dos o tres. Sí, a yo ver, también. Mira, thank you, mami. Así nomás, así es. ¿De cuál es? Frijoles con queso. Wow, amazing. ¿Y tú, pa? Este es de chicharrón. Ok. ¿Te sientes como que estás en tu país? No puedo hablar, pero de contento que estoy comiendo. Uh-huh. Y diles a todos que hagan like and subscribe. Que ¿cómo se dice? Suscribir a mi canal. Amigos y amigas, suscríbanse al canal de Vanessa Chachi. Vanessa García. Vanessa Chachi García. Vanessa Chachi García. Cualquier explicación nos llaman. Con gusto les vamos a dar la respuesta. Porque pronto creo que vamos a tener un restaurante que se va a llamar Vanessa García Chachi Restaurant. El Cerro Chino. All right. Ay, por fin terminé. Ahora voy a saborear mi pupusa de chicharrón, que me encanta. Yummy. Ay, faltó el aguacatito, pero a ver qué tal. Riquísimo, ¿verdad? Necesita, ya estuvieron las pupusas, estas son de chicharrón, de puro queso, frijoles con queso, y estas son revueltas. Thank you, mami, para hacer este video. De nada, mucho gusto, saludos a todos, no olviden suscribirse o un like, aunque sea. Besos. Bye, thank you. Papi, bye. Bye, bye.